El ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, aclaró que no han existido modificaciones a la ficha de protección social. Desmintiendo así las declaraciones de la candidata presidencial, Michelle Bachelet, quien aseguró este martes que el gobierno ha incorporado nuevas preguntas al cuestionario. Una situación que perjudicaría a las personas. Vamos a conversar precisamente de este y otros temas, tomando contacto con el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda. Ministro, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, voy a hacerle una pregunta general. ¿Cómo asumió usted el desafío de llegar a esta cartera en los pocos meses que quedan de gobierno y cuál va a ser el principal énfasis que usted le pueda dar al trabajo que había realizado ya su antecesor? Bueno, principalmente atacar o seguir trabajando fuertemente para reducir la pobreza, atacar los focos todavía de vulnerabilidad y concentrarnos fuertemente en cómo las políticas públicas, en forma coherente, las podemos definir y enseguida implementar para precisamente combatir la pobreza y sobre todo la miseria o la pobreza extrema. En torno a ese gran desafío es que tenemos que desarrollar nuestros propios servicios públicos para que puedan colaborar entonces a esa gran meta que es hacer de Chile un país con menos pobres. Ministro, mucho se ha hablado de las declaraciones que hizo al diario El Mercurio la expresidenta Bachelet, donde señalaba, entre otros puntos, que la desigualdad es una bomba de tiempo. También se habló del empleo, que el empleo por sí solo no basta para salir de la pobreza. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede Chile superar la desigualdad tan profunda que existe en nuestro país, esto a la vista de datos entregados incluso por la OCDE, si por ejemplo tenemos un sueldo mínimo que se está discutiendo si son 205, 206 mil pesos mensuales? Bueno, más grave todavía, la candidata Bachelet dijo que no solo que no bastaba, sino que el empleo no servía para superar la pobreza, lo que es tremendamente grave desde el punto de vista político, social. Para nosotros el empleo es una de las grandes herramientas, importantes herramientas para superar la pobreza. Hoy, de cada hogar, de cada dos hogares en Chile, solo una persona trabaja en los dos primeros quintiles. Hoy tenemos prácticamente un 33% de los jóvenes entre 15 y 25 años que no estudian ni trabajan, un tercio de los jóvenes en el país, llamado NINI. Pues bien, mientras no seamos capaces de incorporar a muchas más mujeres en el mercado del trabajo, mientras no seamos capaces de entregarle oportunidades a estos jóvenes para que se incorporen también al mundo formal del trabajo, pues bien, los focos de vulnerabilidad o pobreza van a seguir existiendo. En consecuencia, el empleo para nosotros sí es una gran e importante herramienta para generar mayores ingresos a la familia. No es la única, obviamente, hay muchas otras herramientas y por eso está el ingreso ético familiar, por eso están los subsidios al empleo. Sí, ministro, pero convengamos lo siguiente. Una cosa es tener empleo y otra es qué tipo de empleo. Usted sabe muy bien que aquí hay personas en Chile, hay una importante cantidad de personas que trabajan mucho en nuestro país, que pueden trabajar toda una vida y eso no les garantiza salir de la pobreza. No, pues indudablemente que solo el empleo, y sobre todo si son empleos precarios, no garantiza salir de la pobreza, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Tanto es así que cuando el presidente asume el desafío y el compromiso de crear empleo, siempre le agregamos nosotros que los empleos tienen que ser cada vez de mejor calidad. Parte central de las políticas públicas que hemos desarrollado a través de los distintos ministerios y servicios que dicen relación con el empleo y los empleos de calidad, precisamente apuntan al corazón de esos problemas. Si nosotros analizáramos la creación de empleo, estamos advirtiendo que en los últimos dos o tres años tenemos un mayor número de empleos asalariados. Esto significa que tienen previsión, salud y también protección de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales. En segundo lugar, un mayor número de contratos asalariado, escriturado, lo que también refleja calidad. La duración del empleo, otro elemento importante y crucial al momento de evaluar la calidad del empleo. La estabilidad que hoy tienen nuestros trabajadores y trabajadoras contratados a plazo fijo es de 1.6 más que hace tres años. En segundo lugar, aquellos que están contratados en plazo indefinido, pues bien, tienen una duración de
hasta 6 meses más, entre 4 y 6 meses más que hace 3 años. En consecuencia, si nosotros analizáramos todas las variables de calidad del empleo, hemos ido paulatinamente mejorando la calidad de empleo. El aumento de los salarios ha sido real y sustancioso, y no solo a propósito de estadísticas como la del INE, sino que también son consistentes con el Centro Microdatos de la Universidad de Chile, y enseguida, si uno analiza la base de cálculo de los cotizantes del seguro de cesantía, 7 millones y tanto afiliados, 4 millones y medio de cotizantes vigente, advierte que hay mayor estabilidad en los empleos, mayor duración, han aumentado realmente los salarios en aquellos que son cotizantes. En consecuencia, estamos preocupados de generar empleo y estamos preocupados también de la calidad del empleo. La acción fiscalizadora de la Dirección del Trabajo también ha sido más potente, fuerte, para difundir y proteger los derechos de trabajadores. En consecuencia, ambas tareas son responsabilidad nuestra y son prioritarias para nuestro gobierno. Eso no significa que estemos satisfechos ni que creamos que exitistamente o triunfalistamente no haya nada por hacer. Queda mucho por hacer. Hay todavía sectores con precariedad, hay todavía empleos muy modestos y pobres, informales, y estamos precisamente, paulatinamente, creciendo nuestros instrumentos y herramientas y servicios para ir en protección del empleo de calidad. Claro, ministro, pero hay empleos que son formales, que cuentan con el contrato vigente, con los descuentos correspondientes para la salud y para el día de mañana la jubilación, pero que sin embargo se acercan a los 193 mil pesos, que es el salario mínimo. Yo quisiera también un alcance para que también me haga una respuesta de eso, pero también aprovechar de preguntarle por esta ficha de protección social y las declaraciones que también hizo en este sentido la candidata Michelle Bachelet. Está muy bien, pero si es que el que haya empleos todavía con bajas remuneraciones no significa que estemos satisfechos, le acabo de decir. Obviamente que la preocupación nuestra es empujar los salarios. En muchas de las intervenciones que el propio presidente ha hecho, la ministra Matei como ministra del Trabajo y yo en mi antigua responsabilidad, advertíamos siempre que en el país tenemos que empujar para mejorar los salarios del país en muchas hoy día áreas de nuestra economía. En consecuencia, esa es una tarea pendiente y estamos empujándola para caminar para allá. Ya estábamos empujando para entregar mayor conocimiento y formar mejor a los trabajadores y trabajadoras del país. En consecuencia, eso no significa que no tengamos conciencia que queda mucho por hacer. Obviamente que la tenemos. Lo importante es tener un diagnóstico acertado de suerte tal que podamos derivar o mover nuestras políticas públicas para precisamente responder todavía a las necesidades, falencias o precariedades que el mercado de trabajo tiene. Eso es relevante porque tenemos conciencia de eso, no creemos que está todo hecho por ningún motivo, y esto seguramente es paulatino y va a ir creciendo camino a camino, año a año, de suerte tal que lleguemos en momentos a estadios de condición y calidad del trabajo mucho mejor que los de hoy día y mucho mejor que los de ayer. En segundo lugar, y la segunda inquietud o pregunta, efectivamente no es verdad lo que la candidata Bachelet ha estado diciendo, ha estado desinformando a la ciudadanía. Hoy se está aplicando la misma ficha de protección social que la candidata Bachelet creó el año 2007, modificó el 2009. Con esa ficha de protección social es que todas las personas en el país están postulando a los beneficios sociales. No hay ninguna ficha nueva que haya perjudicado a los ciudadanos. Y eso es importante. Ayer ya advertimos que era una tremenda irresponsabilidad seguir o continuar insistiendo en que una supuesta aplicación de una supuesta nueva ficha estaría perjudicando y afectando los beneficios de los ciudadanos. Ministro, la Fundación Sol presentó un estudio. En ese estudio ellos determinaron que existe 1 millón de personas en nuestro país que no tiene un contrato de trabajo. Se habla de aquellos que, por ejemplo, entregan boletas, que están honorarios, pero que no tienen un contrato de trabajo que les permita, como decía Macarena, tener condiciones de trabajo dignas, por un lado, en términos de la protección laboral y social. ¿Qué cree usted? Mira, dos cosas centrales. Yo creo que aquellos que no tienen contrato de trabajo pueden ser inclusive un poquito más, pero no necesariamente el no tener contrato de trabajo significa precariedad en las relaciones laborales o en el mundo del trabajo. Yo he participado en algunos debates, presidente, con la Fundación Sol, y hemos advertido eso. Hay autosempleos, hay emprendimientos individuales que incluso tienen muchas mejores condiciones que trabajadores que están todavía en situación dependiente, subordinada, pero de mucha precariedad. Entonces, el autoempleo, el trabajo de independientes, no necesariamente significa precariedad. En segundo lugar, hay un calendario
A partir del año 2015 ya empieza a ser obligatorio la cotización previsional de los trabajadores que emiten boletas honorarias. A partir del 2008 también va a ser obligatoria la cotización respecto de seguridad, perdón, de salud en las condiciones de trabajo. En consecuencia, el que haya un gran número de autoempleo o de trabajadores independientes, no subordinados o asalariados, como se llama en términos profesionales, no significa necesariamente que haya precariedad. Sin perjuicio de eso, hemos estado trabajando y en los próximos días el propio presidente y algunas otras autoridades van a hacer anuncios que precisamente van enfocados a detectar aquellos trabajos informales, aquellos que están eludiendo o evadiendo el pago de cotizaciones previsionales y además prestaciones de seguridad social, para justamente indicarle a la ciudadanía nuestra preocupación respecto de esos informales y tratar de disminuirlos, combatirlos al menos con distintos instrumentos que estamos hoy generando. En consecuencia, nos preocupan los informales. Por cierto, no todos los informales son precarios, hay muchos trabajos, autoempleo independientes que tienen muchas mejores condiciones. Pero lo básico, lo central, es volver, creemos nosotros, a esta discusión respecto de la ficha en que majaderamente se está imputando una pérdida de beneficio a propósito de una supuesta aplicación de una nueva ficha que no ha sucedido ni ocurrido. La que estamos aplicando es la misma que creó la candidata Bachelet, y es importante también aclarar, porque ella advertía tres o cuatro características que supuestamente hemos nosotros cambiado de la ficha que ella está aplicando y que estarían perjudicando a los ciudadanos. Bueno, usted viene de una cartera que está muy vinculada con el ministerio que usted asume ahora, específicamente cuando hablamos, cierto, de poder combatir la pobreza vinculado con el trabajo. Y es por eso que quiero llevarlo a dos temas en muy breve. En primer lugar, sobre el salario mínimo, que es un tema que va a estar en discusión en estos días, ¿cierto? ¿Y cuánto cree usted que debiera ser, más allá de lo que proponga el Ejecutivo, sino que usted también conoce la realidad porque están las dos carteras, con cuánto vive una familia y cuánto es lo que efectivamente el Ejecutivo puede ofrecer para ese tema? Y también le pregunto de inmediato, porque usted viene de la cartera del trabajo, por el tema de las AFP y este traspaso a los fondos más bajos, no van a poder haber cobros por eso, bueno, y la situación en general de las AFP, que han estado sin duda en el ojo del huracán en estos días. Bueno, dos elementos importantes. El primero de ellos es que el esfuerzo y el desafío que tenemos como país, siento yo, en todos los niveles de nuestra población, es mejorar los salarios. En el último tiempo han ido aumentando proporcionalmente más los salarios menos calificados, los más pequeños y modestos, respecto de los más grandes. Importante recordar ese antecedente. En segundo lugar, el salario mínimo debe ser una consideración básica que tiene que equilibrar razonable y adecuadamente distintos criterios o variables. Por ley o por decreto, si uno interviene en el mercado del trabajo, puede causar un impacto y un deterioro importante. Tiene que ser el salario mínimo, a juicio nuestro, lo más alto posible, de suerte tal que no deprede ni afecte las condiciones de trabajo, porque el salario mínimo es pagado ordinario y normalmente a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen menos calificación. Consecuencia, en la medida que uno impone por decreto alzas sustanciosas del salario mínimo, puede afectar y depredar el mercado del trabajo. Y en eso están todos los estudiosos, todos los profesionales que se dedican al mercado, a la economía laboral, absolutamente de acuerdo. Distintos sectores, cada vez que se abre la discusión, siempre hay llamados de prudencia para que se establezca un balance, un equilibrio entre un alza lo más grande posible que beneficie a los trabajadores que están ganando el mínimo, con la precaución de no depredar el mercado. Pero lo central es cómo las familias obtienen más ingresos, y es por eso que complementariamente a la discusión del salario mínimo, el gobierno ha implementado el ingreso ético familiar a través de distintas políticas públicas. Complementamos un salario mínimo insuficiente para una familia, de suerte tal que esa familia tiene un ingreso mayor y puede mejorar su estándar o calidad de vida. Eso es lo central. Cómo complementar con distintas políticas públicas y llegar a las familias de más escasos recursos, cuyos salarios individuales no les están alcanzando para tener una calidad de vida decente. Sí, solamente para cerrar, ministro, la verdad es que la pregunta también tenía que ver con que en algún minuto usted, mucho antes de esta discusión, usted fue partidario en una entrevista de subir el salario mínimo a 250.000 pesos. Después, claro, tuvo que desdecirse, pero usted lo planteó directamente, fue súper honesto. ¿Esa honestidad y esa, digamos, claridad que tuvo en ese minuto la mantiene hoy?
Pero mire, no es que me dedije, si yo creo que es importante aclararlo, ¿eh? Lo que tuve que explicar después, porque el contexto de esa conversación nos llevaba precisamente a valorar la dignidad de las personas y el cómo podíamos entonces que esas personas y familias tuviesen mayor ingreso, porque las familias a veces y en ocasiones, además si son grandes, se les hace muy difícil vivir con ingresos bajos. Entonces en ese contexto es que se valorizó. Pero si usted sumaba los valores del salario mínimo de la época con el resto de las políticas públicas de transferencias monetarias que el Estado hacía, por de pronto el subsidio a la mujer trabajadora y el resto de los instrumentos del propio ingreso ético familiar, llegaba precisamente a los 250.000 pesos si es que aplicaba además el mínimo, porque si uno suponía que una familia era muy grande, tiene otros beneficios que se agregaban dependiendo del número de hijos estudiantes, y pues bien llegaba a los 270.000 pesos. Y en ese contexto entonces es que se dio esta conversación. Lo que se mantiene, que es la raya de abajo para la suma, es que hoy las familias chilenas tienen que tener mejores y mayores ingresos. Tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero no única y exclusivamente el salario mínimo decretado por ley o por la propia autoridad es el instrumento que va a empujar para ello. De verdad, aquellos que discutimos el salario mínimo no lo ganamos y no sufrimos las consecuencias de la pérdida del trabajo cuando el salario mínimo. La mayor cantidad de trabajadores están o en el campo o están en la pequeña y mediana empresa. Y si uno habla con los propios empleadores de la pequeña y mediana empresa, se ve cómo están sufriendo con sus márgenes ajustados, etcétera, y cómo ellos mismos han señalado que se van a ver en la necesidad de ponerle término a algunos contratos en la medida que el alza del salario mínimo es sustancioso o desproporcionado. De la mano con eso, para terminar y cerrar también, tenemos que mejorar nuestros índices de productividad. Si es que la productividad y el desarrollo del país a medida de productividad y de crecimiento en el sentido de la economía, no del consumo, somos incapaces de llevarlo a la par con el alza en los salarios en general, no solo el mínimo, y se ha ido produciendo hoy un desfase en que los salarios están subiendo, por una parte en proporción mucho más allá de la capacidad de producción del país, en consecuencia estamos consumiendo como un país de 30, 40 millones de habitantes, pero estamos produciendo como un país mucho más pequeño. Y ese desfase a la larga produce un impacto muy negativo y a veces estructural en nuestra economía. Bien, pues nos quedó pendiente también el tema de las AFP. Sabemos que el esfuerzo también es por el trabajo, pero también en las pensiones que van a recibir el día de mañana, aquellos que hoy estamos trabajando, pues. Bien. Así es, pues, y compartimos con ustedes esa apreciación. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo.